Hola, hola, sí. Bueno, señores, aquí estamos en la semifinal. Ustedes me disculparán que haya estado ausente en la primera mesa, pero pues estoy aquí atendiendo asuntos de vital importancia para nosotros porque pues estaba ahí hablando con un posible patrocinador. Entonces, ya veremos qué pasa. Pero aquí estamos en la primera semifinal. La otra semifinal la va ganando el señor Orellana al señor Tapiquén 1-0. Por favor me vuelven y me comentan todo lo que me han comentado porque no estoy viendo los comentarios todavía. Espérense un momentico. Recuerdo que también se están transmitiendo las semifinales de billar a tres bandas. Entonces esas sí las están transmitiendo las dos en simultáneo. Pueden ir y verlas allá los interesados en tres bandas. Arten Rafael, gracias. Esa es la idea de cubrir estos torneos. Bueno, el señor Pollo arrancó con todo. Pero son 9 meses a disputar, así que todavía puede pasar mucho. El señor Tapiquén está en la mesa de atrás. Está en la mesa de atrás el señor Tapiquén. Iván 1-0 ganando Orellana, 2-0 ganando Orellana. Llevan la misma puntuación que aquí. Si no les contesto, o sea, no hagan como la canción que si no les contesto se desespera. Como les dije, estoy aquí organizando otra cosita, pero ustedes sí pueden estar ahí pendientes de todo. Bueno, la otra llave, porque solamente son dos semifinales, la otra llave está jugando Tapiquén con Orellana. Tapiquén versus Orellana y Rubén Gamba, que es Chinchiná, contra Carlos Ramírez, que lo están viendo en pantalla. Ya eliminaron a Cuco. Saludos a la gente de Sincelejo. No puedes ver a Tapiquén porque no lo estamos transmitiendo. A Cuco lo eliminó este Rubén Gamba, que está jugando aquí. Y creo que Tapiquén, no recuerdo. Sí, señor, ya empezó, va ganando Orellana 2-0. Cuco no pasó la primera ronda, no, señores. Bueno, entonces les voy a pedir excusas. Me voy a ausentar 2 minuticos más. No, señor, no puedo transmitir la otra. El femenino van 2-2, Carlin Sánchez y Andrea Cardona va perdiendo 3, va perdiendo 4-2. 4-2 va perdiendo Andrea Cardona con Yulisien Pira. Orellana gana 2-0. Femenino, Edna va ganando Yulia, Andrea Cardona 4-2. Y Carlin con Andrea Caballero van 2-2. Un saludo para Villares La Polaca en el Carmen de Bolívar. Ojalá algún día pueda llegar por allá.
Bueno, señores, volví. Ahora sí vamos a dedicarle el tiempo aquí a esto. Lleva 3-0 ganando el señor Ramírez, señor Pollo de Venezuela. Alex Marcial, un saludo. Gracias para ti. Saludo para Baranoa. Julius Tolima, sí, señores. ¿Por qué no transmitimos la Orellana? Pues porque la Orellana son dos venezolanos, entonces hay que darle la oportunidad a un colombiano para que lo transmitamos, pues. Entonces aquí estamos transmitiendo. Creo que la otra a los dos le va a ir muy bien porque ya cualquiera va a pasar a la final. Pero esta es como más presión porque precisamente está jugando un venezolano contra un colombiano. La partida de Orellana va 2-0. Ganando Orellana. Señor Martín Rafael, estas mesas son propiedad de Gimar. Gimar está patrocinando el evento, por eso todas las mesas son puestas aquí. Las mejores mesas, las mesas Gimar Excelsior. Las chicas juegan a 6 mesas, a 6 mesas. Va ganando Carlín 3-2 y va ganando Julie 4-2. Señor Buenaga Zamudio, para el primer lugar son 5 millones de pesos. Bueno, y arranca en el marcador, señor Chinchiná. Tiene que meterse más en el juego. Alberto Albero Albán, qué pena.
Explícame la jugada porque la verdad no estuve pendiente, entonces no sé a qué lujo te refieres. Ah, listo, gracias, Edna. Ya vi qué fue lo que pasó entonces. Gracias por explicar. El precio de la inscripción fue de 250 mil pesos. Núñez hizo un lujo, pero después del contacto ninguna de las bolas tocó banda. Entonces, en cualquier tiro de pull, después de que la blanca haga contacto con la bola que viene, alguna bola en la mesa tiene que tocar banda, si no, es mala. Listo, con gusto, Mateo del Castillo, un saludo. Venezuela presente aquí en este torneo. Una de las semifinales es solo de venezolanos. Luis Orellana versus Alexander Tapiquén. El ganador ya pasa a la final. Va ganando Luis Orellana 3-0. El maracuchito. Y aquí el pollo. Vemos que está ganando 3-1 al señor Chinchina Rubén Darío Gamba de la ciudad de Manizales. Saludos a la gente de Montelíbano, Córdoba. Muy buena jugada. Muy buenas, sí, señores. Dice. Aprieta esto porque ya con una sola mesa de diferencia ya eso no influye en nada. Las mujeres van, Carlin Sánchez va ganando 3-2 a Andrea Caballero y Yuli Siempira va ganando 4-3 a Andrea Cardona. Saludo para la gente de San Benito Sucre, Julio Tobar Estrada, un saludo. Rodrigo Pedreros, saludo para Melgar Tolima. Gracias por estar conectados.
Sí, señores, está la señorita Yulisien Pira del Tolima, empatada 4-4 con Andrea Cardona. Bueno, mala suerte del señor Pollo de Venezuela. La otra llave va a 3. Creo que 3-0 todavía. Sí, 3-0 ganando Luis Orellana, Alexander Tapiquén. Yuli va a empatada 4-4. Sí, tal vez un error ahí de fuerza con la blanca. Sí, errores involuntarios porque tuvo contacto allá con el cacho, después con la bola 7 y pues cayó. Pero si el señor Rubén Darío Gamba aprovecha, creo que vamos a tener un colombiano en la final. Tres a tres la partida, señores. Una sorpresa, grata sorpresa, que el señor Chinchina esté jugando tan bien. Y bueno, aquí lo tenemos, dándonos un excelente espectáculo. Sí, señor Martín Rafael, tiene toda la razón, pero pues por cuestiones de tiempo precisamente, el torneo debe acabar hoy, entonces, pues ya saben, a veces son falencias de organización que influyen en los jugadores. Sí, señor Wilmer Páez, el señor Orellana va ganando 3-1. 3-1 va ganando el señor Orellana. La señorita Andrea Cardona va a ganar aquí su quinta mesa. Está a punto de atacar. Sí, señores, se sube por una mesa la señorita Andrea Cardona sobre Yulisien Pira. Entonces esta será, si la mesa que gana la señorita Andrea Cardona, irá directo a la final. Y la señorita Carlin Sánchez va ganando 4-2.
señor Miguel, sí señor. Va perdiendo 3. Uf. Va perdiendo 3 a 1 el señor Tapiquén frente a Luis Orellana. Aquí vemos un error que le puede costar mucho al señor Carlos Ramírez, el pollo de Venezuela. Vamos a ver cómo reacciona eso el señor Rubén Darío Gamba, conocido como Chinchina. Sí, señorita Edna, precisamente estuve hablando. Ah, creo que debió hacer una jugada defensiva y esperar la siguiente jugada, pero como les decía, a veces los jugadores quieren ganar rápido y se equivocan por eso. Como te decía Edna, estaba hablando con el señor Perea, el señor Potrerito, que para los jugadores estas transmisiones, pues que queden grabadas como video, es súper importante porque ellos pueden verse precisamente como las falencias que tienen y pues corregirlas, así como hacen en los otros deportes. Pues ya cuando comenzamos a transmitir y a grabar videos de ellos jugando en estas instancias, ellos ven si se desesperaron, si cometieron errores, y pues de ahí pueden aprender mucho. Eso ya es otra cosa, porque ya eso no es culpa del señor Tevez. En el Colombia Open, el hecho de que Tevez haya jugado menos partidas que Guanipa, eso es cosas fortuitas que pasan. Pues si tú ganas por W, ¿qué culpa tienes de no jugar? ¿O qué culpa tiene la organización que el jugador no se haya presentado? Entonces, a veces hay cosas que aquí sí es problema de la organización, no del jugador, pero allá pues fue simplemente cosas que le pueden pasar a cualquier jugador. Entonces cualquier jugador se puede beneficiar o no de ese tipo de cosas. Aquí el señor Chinchinano supo aprovechar el error del pollo y el pollo se reivindica. Todavía están jugando la mesa, señorita Edna. Señorita Edna, te cuento que Andrea está a punto de atacar la bola que la va a hacer pasar a la final. Y sí señor, a la final Andrea Cardona. Y Carlin Sánchez esperando, va 4 a 2.
Oscar Ricardo, no soy tan amable. Te cuento que la señorita Andrea Cardona es representante del departamento de Bolívar aquí en Colombia. Pasó a la final. Está esperando la señorita Carlin Sánchez de Venezuela, que va ganando 4-2 frente a Andrea Caballero de aquí de Caldas. Así es, señorita Edna, es de las pocas jugadoras colombianas que se dedica enteramente al billar. Pues felicitaciones a la primera finalista. Les digo, la otra partida de femenino va 5-2 ganando Carlin, y la otra semifinal masculino va 3-2 ganando Luis Orellana. Señor Orellana va ganando. Mentiras, va empatado 3-3 con el señor Tapiquén. Buenísima esa bola del señor. Chinchina. Señor Renzo, un saludo allá a Dragon Burger, la entrada de la Playa Grande, Carupano. Cuando vaya por allá, espero comerme algo. Excelentísimo. Y le quedó bien el acomodo y lo ha sabido manejar. Vamos a ver qué tiene en mente el señor Chinchiná. No creo, para mi concepto, era una jugada muy difícil. Creo que había más opciones de tiros, pero bueno, él escogió esa. Y no quedó tan fácil la bola para el señor Pollo de Venezuela. Es fácil, pues no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil. Pues veamos qué tiene en mente el señor Pollo y si va a tirarla o si va a jugar a defender. Excelente, una bola cruzada. Cuando uno ve esas bolas cruzadas que la tiran de esa forma suave, uno sabe que el jugador sabe meterlas. Cuando uno ve que esas bolas cruzadas van muy rápido, es una búsqueda de que si falla, puede irse en la otra tronera.
Sí, no debió, debió acomodarse mejor. Uf. Error súper grave en estas instancias de fallar un 9 así. Vamos a ver si el señor Rubén Darío tiene la concentración. Uf, bueno. Se empata nuevamente. 4 a 4. Un error. Nervios, tal vez confianza. Y bueno. Entra el 9 y quedan 4 a 4. No van a salir a receso. No hay más partidas que mostrar aquí cerca, así que nos quedaremos aquí hablando a ver quién tiene algo que decir, a quién quieren que salude. Sí, claro, claro que sí está asustado. Bueno, parece que se canceló el receso. Y con razón, porque el receso es cuando lleven 9 mesas jugadas, hasta ahora solo llevan 8. Pero como el juez así lo determinó, nadie había dicho nada. Señor Orellana va 3 a 3. La señorita Carlen Sánchez está jugando la última mesa, que si gana pasa a la final. Señorita Carlin Sánchez, venezolana. Y pues si no, van 5 a 2. Si gana Carlin pasa a la final. Si no, pues tendrá otra oportunidad la señorita Andrea Caballero. Saludos, Mateo, a toda la gente en Riohacha. Sí, señorita Edna, yo creo que sí. El duelo de Carlin Sánchez versus Andrea Cardona, que como dijimos antes ya son amigas, se han encontrado en varias semifinales, en varios torneos, entonces veremos qué pasa. Obvio, manejar la presión es el todo. Un saludo para Ingrid Sarmiento. Ojalá se vuelva seguidora del pool y si se vuelve jugadora, hasta mejor. Lawrence, un saludo. El señor Alexander Tapiken va ganando 4 a 3. 4 a 3 y va perdiendo 3 a 0. Ya remontó, va 4 a 3. Bueno, una mesa muy fácil para que el señor Pollo nuevamente le saque una mesa de ventaja al señor Chinchiná. No está contento con su acomodo el señor Carlos Ramírez. Pero bueno, lo maneja bien. Sin mayor problema. Bueno, y le queda la misma bola que falló ahorita, pero del lado contrario. Bueno, señores, pasa Carlin Sánchez a la final. Carlin Sánchez está en la final de este torneo número 23 de la Feria Internacional de Billar en Manizales. Ahora sí salimos a receso. Ahora sí ya llevan 9 mesas jugadas.
Entonces ahora sí, ¿quién quiere que le mande un saludo? ¿Quién quiere que salude a alguien? ¿Quién tiene alguna pregunta? Señor Bonet, sí es favorita, pero contra la que se va a enfrentar ya tienen historia, ya se han encontrado en varios campeonatos y a veces gana una, a veces gana otra, entonces es difícil decir que está algo dicho. Señor Valera, ¿a quién le pregunta si es jugador profesional? Listo, Fernandinho. ¿Cómo le digo? ¿Salud de Fernandinho o qué? Bueno, y se acaba de unir el señor Jesús Atencio. Jesús Atencio, uno de los mejores jugadores de Venezuela y de los más jóvenes. Él sí nos puede confirmar qué edad tiene el señor Tapiquén. Señor Atencio. Señor Alexander Tapiquén, que ha jugado con usted, ¿qué edad tiene? Señor Valera, no señor, yo no soy jugador profesional. Yo soy profesional viendo jugar a los jugadores. Eso sí soy profesional. Y de los mejores. Listo, Fernandinho, yo lo saludo. Yo la saludo. Eric Bracho y Luis Muñoz, un saludo. Bueno, ahí está. 19 y 20 dicen, vamos a dejarlo en 20. Señor Tapiqué es muy joven. Pensé que tenía como 25 años. Pero bueno, 20 años, tiene muy buen nivel. Al menos sabemos que tendremos muy buenos representantes en los años venideros. Señor Tapiquén va empatado 4 a 4. Va empatado 4 a 4 el señor Luis Orellana en Maracuchito. Sí, señor Jonathan Ruiz, como me dijo una vez un profesor, si usted se quiere dedicar a algún deporte, antes de los 20 años ya debe ser profesional, incluso antes de los 18 años ya debe ser profesional, si no es muy difícil. Afortunadamente el billar pool es un deporte muy longevo, el billar y el billar pool, puedes volverte profesional a la edad que sea. Entonces somos afortunados en eso. Al señor Rubén Gamba le dicen Chinchina y al señor Carlos Ramírez le dicen El Pollo. Wilmer Castillo, este torneo es en el Coliseo Menor de la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas, en el país de Colombia. Sí, señor Orellana vive en Barranquilla. Oscar, me dijeron que Orellana era de Maracaibo, que le dicen el Maracuchito.
Carlín, sí sé que es de Barquisimeto. Ramírez, bueno, también, pero tenía entendido que Luis Orellana es de Maracaibo. Por ahí teníamos a la esposa, es que no nos está ahora viendo para que nos confirmara. Bueno, arrancamos nuevamente. Este marcador del señor Pollo de Venezuela arriba, 5 a 4. Sí, señor Bonel, el señor Orellana vive en Barranquilla. Está radicado ahí por el momento. Sí, señor, muy bueno. Es que no lo puedo. El señor Uberney Cataño entre bandas pasa a la final. Señor Iván Peña, no puedo poner la otra semifinal porque está muy lejos. Además de que ya comencé a transmitir esta y esta es la que vamos a terminar. Bueno, un golpe de suerte hace que el señor Ramírez tenga una oportunidad de subirse por dos mesas en el marcador. El otro encuentro va 4 a 4, 4 a 4 empatados los venezolanos. Y como les dije, ya la señorita Carlin Sánchez pasó a la final, se va a enfrentar a Andrea Cardona. Miguel Quintero, sé que hay un jugador jugando la semifinal que le dicen el Champion, pero el otro no sé cómo se llama. No conozco a todos los jugadores de tres bandas, solo a los mundialistas. Señor Miguel Quintero, como te digo, no sé cuál es. Porque no merece los nombres, puedes ir a la transmisión y preguntar porque están transmitiendo ahora mismo esa partida. Sí, señores, 6 a 4. Muchas gracias, Ana García. Ya tenemos un finalista, el señor Uberney Cataño, y la otra semifinal es el Champion versus Daniel Morales. Soledad, la final, un saludo. La final es Andrea Cardona versus Carlin Sánchez. Listo, Ana García, muchas gracias. O sea que están jugando el set definitivo.
vuelvo y repito, el torneo es en el Coliseo Menor de la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas, en el país de Colombia, en el continente americano. Saludos a Kenzie Vega desde Honduras, saludos a la gente de Honduras. Con gusto, señorita Soledad. No sé todavía si vamos a transmitir la final, tenemos que esperar a ver cómo estamos de tiempo. Si no, voy a tratar de grabarla y transmitirla después, retransmitirla después. El señor Pollo de Venezuela ya se siente confiado, pero es una buena confianza, es una confianza que lo está poniendo a jugar bien. Una confianza esa que te hace sentirte seguro y jugar como debe ser. El señor Orellana va perdiendo 5-4 en este momento. Bueno, un poco corto ahí ese acomode. Ya veremos cómo soluciona el señor Pollo de Venezuela. Uf, buenísima bola. Buenísima bola y mejor el acomode. Se monta el señor Ramírez por 3. Robin Lara, la otra semifinal es Tapiquén versus Luis Orellana. Carlin ya pasó a la final. Puede ser final colombiana, sí señores, puede ser final venezolana, perdón, puede ser final venezolana.
no es un torneo colombiano, es un torneo internacional. Torneo Internacional de Billar, Feria de Manizales. Entre Tapiquén y Potrerito ganó Tapiquén, por eso está jugando la semifinal a 9 mesas. Edna, pues, tú sabes que precisamente tú misma lo decías, la actitud va cambiando según cómo vaya la partida. Entonces, no ha podido hacer nada el señor Gamba, lo tienen de manos cruzadas y pues eso lo pone con esa actitud que tiene. Y el señor Carlos Ramírez está jugando excelente. Señor Andrés Salinas, el señor Orellana está jugando la semifinal. Va perdiendo 5-4. Señor Carlos Ramírez le está jugando perfecto al señor Chinchinay, por eso pues está de brazos cruzados, no tiene nada que hacer. Sí señor, ya está jugando la semifinal de Tapiquén, va ganando Tapiquén 5-4 a Luis Orellana. Señor Don Gerson, el campeón se está ganando unos $1,800 más o menos, $1,800. Más o menos unos 5.000 soles. Bueno, el señor Tapiquén se monta 6-4 en la partida con Luis Orellana. Pues en las dos últimas dos mesas, las dos últimas mesas, el señor Chinchiná no ha podido hacer nada porque no lo han dejado. Pero tú tienes toda la razón, la actitud debe prevalecer. Ya queda el señor Pollo a una mesa de la final. Y ya ganando aquí el señor Carlos Ramírez. Sería final venezolana obligada. Ya está difícil la partida. Señor Luis Gabriel, todavía no sé qué le deparará el destino a este torneo con las transmisiones. Yo voy a solicitar que realicemos la final femenina y después de la final femenina si hagamos la final masculina para que los hombres tengan un tiempo de descansar, ya que las mujeres ya están descansando. Pues vamos a ver si me hacen caso y pues mejor porque podremos ver las dos finales. Tapiquén va ganando 6-4. Sí, señor Andrés Salinas, eso significa semifinal. Una semifinal significa que si usted gana ya pasa a la final. No sé cuánto gana el tercer puesto, Bonet. No sé cómo están repartidas las premiaciones. Solo sé que son 10 millones en total para el pool masculino y que el primero se gana 5. Entonces los otros 5 ya estarían repartidos del segundo hasta el octavo. Sí, Edna, ya veremos si me hacen caso. Final femenina es Carlin Sánchez de Venezuela, de Barquisimeto, Venezuela, contra la señorita Andrea Cardona de Pitalito, Huila, pero representante del departamento de Bolívar. Las dos son campeonas panamericanas.
Sí, Soledad, alcancé a transmitir algunas partidas en las primeras rondas, pero pues se ha jugado todo al mismo tiempo y tú sabes que sea lo que sea, el patriarcado gana y pues transmitimos más masculino que femenino. Señor Don Mister Patrón Gerson Martínez, vuelvo y le repito. Para el campeón son 5 millones de pesos, que en soles vendrían siendo más o menos 5 mil soles, que en dólares vendrían siendo más o menos 1.800 dólares. O 1.700 más bien, 1.700 dólares. Bueno, ya. Aquí el señor Chinchiná intentando una jugada defensiva que le sale muy bien. Eso es lo que tiene que hacer, esa actitud de no derrota y de seguir luchando. Orellana va perdiendo 7 a 4, 7 a 4, ganando Tapiquén. Sí, señor Don Gerson, claro, la idea es esa. Lamentablemente, precisamente por el premio, no hubo mucha asistencia este año, solamente vinieron 28 jugadores, pero se va a intentar, ya hablé con el organizador y me estuvo comentando que va a intentar subir la premiación para el próximo año, entonces ya estaremos pendientes. No se preocupe que yo los mantengo informados. Un saludo para el señor Dibu también allá en Perú y a su empresa Hammer. Señor Gayson Carmona, le cuento que está muy difícil medir quién es el mejor nivel en Colombia, porque pues como vemos aquí en este torneo tuvimos muchas sorpresas. El mejor colombiano es el que lo vemos en pantalla, el señor Chinchiná, Rubén Darío Gamba. Pues la verdad es que él no era muy favorito, pero aquí lo tenemos disputando la semifinal. Entonces hay muy buenos jugadores. Unos que se están quedando, otros que están surgiendo, otros que se mantienen. Entonces toca esperar a ver qué pasa. No le puedo decir con seguridad cuál es el mejor nivel. Sí, señor Orellana está jugando muy bien, pero señor Tapiquén también es muy bueno. Bueno, aquí no le salió muy bien la jugada defensiva del señor Chinchiná. Ya saben que está a una mesa de perder y pues es mucha presión sabiendo que tendría que ganar 5 mesas en línea. Señor Andrés Salinas, la final es ya mismo. Bueno, sería una proeza muy grande ya el señor Chinchina ganar 5 mesas seguidas. Pero esperemos a ver qué pasa. Ah, bueno, aquí se acaba de conectar el señor Don Patrón, el Dibu, Christopher Tevez, uno de los mejores jugadores de Latinoamérica. Un saludo para el señor Christopher Tevez allá en Perú. Bueno, tuvimos un
pequeño susto. Y el señor Ramírez se corona finalista de este torneo. Voy a tomar una foto y ya vengo. No se vayan. Bueno, señores, Tapiquén va ganando 8-4. Entonces parece que vamos a tener final el Pollo versus Tapiquén. Entonces tenemos final venezolana. Nos vemos en un ratico a ver si transmitimos la final.